Hola y bienvenidos a este curso de robótica con Arduino. Y en esta quinta lección vamos a ver qué es el sensor de ultrasonido y cómo lo vamos a aplicar a nuestro robot. En primer lugar, antes de comenzar, me gustaría comentar que el ultrasonido es una onda acústica que está por encima de nuestra capacidad auditiva. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es usar un sensor de ultrasonido. Este tipo de sensores lo que nos permite es conocer la distancia entre un objeto y el propio sensor. Obviamente este objeto se debe de encontrar en la línea de visión directa con el sensor, porque de otra forma detectaría cualquier cosa que estuviera por en medio. Otra utilidad que se suele dar también es la de dimensionamiento en interiores, de tal forma que midiendo con el sensor de ultrasonido podamos hacernos una idea de cómo es el interior. Obviamente este dimensionamiento del que estamos hablando es un dimensionamiento lineal. Es decir, nosotros solo vamos a medir esa distancia en una línea. Para saber cómo funciona, lo que hacemos es enviar una señal acústica que rebotará con el objeto cuya distancia estamos midiendo. Esta señal rebotará y será leído por el otro sensor, de tal forma que realmente no tenemos un único sensor, sino lo que tenemos es un actuador por un lado y un sensor por el otro lado. Lo que hacemos es estimar el tiempo que se tarda desde que se envía ese pulso hasta que se recibe, y con este tiempo y conociendo la velocidad de propagación del sonido se puede estimar la distancia. Bien, nosotros el sensor que vamos a utilizar es un HCSR04. Es un sensor que dispone de 4 pines, de los cuales 2 serán de alimentación y 2 serán de señales, una de salida y otra de entrada. El punto bueno es que funciona a 5 voltios, como lo hace nuestro Arduino. Mide una distancia entre 2 centímetros y 4 metros. Nosotros no vamos a trabajar directamente sobre las señales acústicas que acabamos de ver, sino que el sensor va a manejar estas señales de forma interna. Lo que tenemos que hacer es simplemente poner el trigger, que sería la entrada del sensor o la salida de nuestro Arduino, a nivel alto durante 10 microsegundos y posteriormente pasarlo a nivel bajo. Pasado un tiempo, el sensor emitirá una serie de pulsos a 40 kHz, que como podéis ver, pues está por encima de la capacidad auditiva del ser humano, y en el momento que termine, lo que va a hacer es poner el output a 1. Este nivel alto se va a mantener hasta que internamente el sensor reciba por completo la trama que ha enviado. De esta forma, lo que vamos a tener es un pulso a nivel alto durante ese tiempo de envío y recepción de datos. Para nosotros poder medir ese tiempo, tenemos una función que se llama pulseIn. Nosotros simplemente tenemos que asignarle un pin y el estado que queremos medir, de tal forma que nos va a devolver el tiempo en microsegundos que ese pin se ha llevado en el estado que nosotros le hayamos programado. Aparte de conocer el tiempo de envío y recepción de datos, es necesario conocer la velocidad de propagación del sonido. Sin embargo, esta velocidad depende de la temperatura, por lo que nosotros podemos seguir esta ecuación, que al fin y al cabo lo que hacemos es aproximar, ya que no es del todo exacto. Sin embargo, como todavía no hemos implementado un sensor de temperatura, lo más fácil para nosotros es suponer que estamos a temperatura ambiente. En electrónica es muy común encontrarse con este tipo de suposiciones. Y temperatura ambiente no se trata de menos 10 grados del invierno de Soria o de los 50 grados de verano de Sevilla. Esta temperatura ambiente queda establecida aproximadamente a los 25 grados centígrados. Para obtener esta distancia hay que tener en cuenta no solamente la velocidad de sonido y el tiempo que hemos medido, sino también que ese tiempo corresponde a un ida y vuelta, por lo tanto será dividido entre 2, obteniendo finalmente esta ecuación, pero también hay que tener en cuenta las unidades con las que las hemos calculado, ya que la velocidad del sonido la hemos calculado en metros por segundo y el tiempo lo hemos conseguido en microsegundos. Si nosotros queremos una distancia en milímetros, lo que tenemos que hacer es añadir la conversión, de tal forma que un segundo sean un millón de microsegundos y 1000 milímetros sea un metro. Y como estamos considerando la temperatura ambiente, la velocidad de propagación es constante, es decir, podemos traducir todo lo anterior a esta sencilla ecuación. Para conectar en nuestro Arduino, la forma más fácil de colocarlo es directamente sobre la protoboard, de tal forma que nosotros podamos conectar con este tipo de cables
el sensor con nuestro Arduino. Una vez colocado el sensor, lo que vamos a hacer ahora es ver el código por separado de lo que es el ultrasonido y posteriormente lo vamos a integrar a nuestro robot. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es definir los pines que vamos a utilizar. Por un lado tenemos el eco al pin 2 y el trigger al pin 9. Como nos interesa tener todos los pines a nivel bajo para que no se mueva el motor y además el eco lo tenemos que tener a nivel bajo, pues ponemos todos los pines como salida y a nivel bajo gracias a un bucle for. Además, como nosotros tenemos el eco en el pin 2 y este eco nos interesa que sea como entrada, pues lo vamos a poner de esta forma. Finalmente, para poder ver los resultados, vamos a utilizar el puerto serial con un baud rate de 9600 baudios. Una vez que ya hemos declarado e inicializado todos los pines de nuestro Arduino, lo que vamos a hacer es medir a la distancia. Para ello vamos a necesitar dos variables. Una sería la distancia, la cual a ser en milímetros y ser un cálculo que lleva punto decimal va a ser un float. Otra que va a ser un entero, ya que el valor de pulse in que nos va a devolver se trata de un entero, que vamos a llamar como tiempo. Una vez visto eso, si nosotros recordamos, necesitamos para empezar la transmisión poner durante 10 microsegundos el trigger a 1. De tal forma que nosotros lo que tenemos que hacer es poner un digital write con el trigger a nivel alto, esperar 10 microsegundos y ponerlo a nivel bajo. En ese mismo instante lo que vamos a hacer es empezar a esperar a que nos devuelva el tiempo a nivel alto, de tal forma que lo que vamos a obtener es el tiempo en microsegundo que tarda en ir y volver esta señal. Finalmente, mediante la ecuación que hemos calculado antes, obtenemos la distancia. Y con este serial print lo que vamos a hacer es mostrarlo. Para que no esté constantemente midiendo la distancia, vamos a esperar un segundo entre cada transmisión. Finalmente damos al monitor serie, nos aseguramos de que está a 9600 baudios y podemos medir la distancia. Como podéis ver, si nosotros acercamos la caja, va a ir disminuyendo la distancia. Bien, si nosotros juntamos al máximo la caja con el sensor de ultrasonido, vemos que aproximadamente hay unos 4,6-4,7 centímetros. Es por ello que no nos debe preocupar los 2 centímetros aproximadamente que tiene como rango mínimo. Si nosotros ponemos el sensor aquí, vais a ver que nos da una medida rara, ¿vale? En este caso da 0. Pero veis que da unas medidas muy raras. Esto se debe a que no tenemos suficiente espacio para división entre ambos sensores. Finalmente, ya con esto acabamos, lo que vamos a hacer es integrarlo en nuestro robot. Para ello lo que vamos a hacer es agregar los pines que teníamos calculado y una nueva función. Esta función la vamos a poner aquí en la declaración de funciones. Vamos a llamarla Ultrasound Sensor, ¿vale? Y cuando nosotros creemos las pestañas, hasta este punto, vamos a copiar lo que hemos hecho anteriormente. Aquí vamos a poner un delay de 60. Yo sé que no deberíamos de poner delays, pero como es un delay muy pequeñito, y que además pues no, nuestra lectura, por así decirlo, nuestra escritura va a ser más lenta, entonces no va a afectar demasiado. Además, debe de haber un mínimo de 60 milisegundos entre dos lecturas, por eso que se pone este delay. Nosotros lo que vamos a hacer es definir también un tiempo de crash para evitar el golpe, que nosotros vamos a definir como definición de valores a 150 milímetros. ¿Por qué? ¿Por qué 15 centímetros? Porque el robot está en movimiento y va a recorrer aproximadamente 7 centímetros u 8 centímetros hasta que se pare por completo. Entonces hay que tener en cuenta también ese valor. Nosotros solo nos vamos a parar en el caso de que esté avanzando o girando a la izquierda,
a la derecha, es decir, no esté ni retrocediendo ni en reposo. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros cuando nos vayamos a chocar, lo que nos interesa es pararnos, pero seguir volviendo hacia atrás para poder dar la vuelta y continuar. Si nosotros siempre que tenemos esta distancia va a parar, nunca va a darnos tiempo a que el motor se vuelva a poner en funcionamiento. Y por lo tanto nos quedaremos bloqueados en este punto. Si nosotros lo hacemos así, una vez que se ha parado porque estaba avanzando o porque estaba girando, vamos a poder dar la vuelta o bien a marcha atrás a nuestro robot y poder sacarlo de esta situación. Lo que vamos a hacer es simplemente escribir error crash, es decir, está a punto de chocarse, ya que vamos a definirlo de alguna forma, y vamos a pasar el estado de reposo. Simplemente vamos a hacer una llamada a cambio de direcciones en el estado de reposo y lo que va a hacer es simplemente parar el motor. Había pensado también en escribir la velocidad a cero, pero manejando el robot tanto aquí como aquí en para, he decidido eliminarlo. ¿Por qué? Porque en el momento que para, si nosotros le damos la vuelta, tenemos que volver a definir la velocidad y se hace bastante tedioso. En este caso se mantiene la velocidad, pero el robot simplemente se para. Y finalmente, fuera de la espera del puerto serie, vamos a poner una llamada a Ultrasound Sensor y bueno, pues de esta forma vamos a tener todo nuestro robot funcionando de forma conjunta con este sensor de ultrasonido. Comentar también que en la lección anterior se me olvidó aplicar la velocidad tanto en velocidad menos como en velocidad más, ¿vale? Sin embargo, el código ya está corregido y subido desde el mismo momento que me di cuenta, pero me parecía que, bueno, pues que tenía que avisarlo para la persona que me esté siguiendo, que sepa qué es lo que ha ocurrido y porque a lo mejor no le funciona su código en su propio robot. Eso es todo por hoy, muchísimas gracias por ver este vídeo. Si os ha gustado, por favor, dadle a like, que me ayuda muchísimo. Si queréis ver más vídeos como este, suscribiros, que también me ayuda muchísimo. Y si tenéis alguna duda, no tenéis más que poneros en contacto conmigo, tanto al email, como ya sabéis, javier.arcenilla@duki.es, o bien en los comentarios del vídeo. Un saludo y hasta pronto.